no. No, es guapísimo. Yo no me veo guapo. Por favor. My people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento que vengo a escuchar por primera vez a los hombres G. Sí, hombres G. Este tema se llama El ataque de las chicas cocodrilo. Bueno, porque ustedes me lo pidieron, aquí estoy para cumplir sus peticiones. Antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Y las personas que se están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brinda. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Anexándole esto, les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse. Instagram es la que más uso. Por allí va a aparecer. Por allí. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar Hombres, ¿eh? Hombres, hombres. ¿Eh? El ataque de las chicas cocodrilo. Suena bien, ¿eh? ¡Súbele, DJ! Me emociono. Nunca hemos sido los guapos del barrio. ¡Ay, qué lindo! Siempre hemos sido una cosa normal. Nunca han sido los guapos del barrio, una huevona. El tipo hermosísimo. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el normalito. Y ella te digo una cosa normal. Y ahora vamos a dar de discoteca. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Oh. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú, el cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, lo moreno. Ha sido tú, ha sido tú. Ya va, esto hay que repetirlo porque, ajá. Wow. Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Oh. Encuentro simpático, un poco maniático. De este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mis cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. ¿Qué crees que no te he visto? Ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Qué bonita voz. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. ¿Se terminó? ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! Cuando me estaba comenzando a poner así... ¡Uah! ¡Me gustó mucho! ¡Muchísimo! ¡Vamos a darle like! ¡Dios mío! Es que hay tanta música que uno no conoce y tantos artistas de verdad. ¡Qué vaina!
La verdad, que cada día uno deja de ser menos ignorante, ¿saben? Todos ignoramos cosas. Pero, marico, está muy bueno. Ha sido tú, que no te he visto. Ha sido tú. ¿Quién más en pleno 2021? Vamos, estamos en 2022. Ok, pasan los años y esta canción sigue siendo buenísima. 2014. No, imposible. Imposible. Si sigues escuchando esta música, tienes buenos gustos, mi compa. Ojo. Oh, qué canciones, señores. Esa es la mejor. Es lo mejor. Es todo. Me pone alegre. Y solo tengo 16 años. Son lo máximo. Qué bueno, ¿eh? No pasa de moda. Cada que la escucho suena mejor. Lai, si sientes lo mismo. Ah, Lai, si sientes lo mismo. Ha sido tú. ¿Qué crees? Que no te he visto. Hombres, ¿de dónde son? ¡Españoles! ¡Oh! ¡Oh! Madrid es la capital central de España. Pero no, yo estoy buscando... Pero dice de una, hombre, es una banda musical española de rock and roll y pop rock. Ok, esta banda fue fundada en Madrid. Ok. Se escucha todo. Esta banda fue fundada en Madrid en 1982. Yo ni siquiera pensaba nacer. O sea, para el vocalista y bajista David Summer y uno de los guitarristas Rafa ¿qué? Gutiérrez. Sí. Junto a Javier Molina, baterista, y Daniel Mezquita, guitarrista también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Son españoles! ¡Oh my God! ¿Por qué el nombre de los hombres G? ¡Oh! Me quedé aquí. Ok, el... Vamos a ver. El nombre de la banda Hombres G tiene su origen en la película He-Man. Oh, He-Man. Ok, He-Man. Una pieza del cine negro protagonizada por James. 1935. Ajá. Esta película se inspiró David. Vocalista de la banda española para dar su nombre a su agrupación exitosa durante la década de los 80. Sobre todo en Latinoamérica. ¡Oh! Mira vos. Exitosa. Sobre todo en Latinoamérica. Mira vos. Mira vos. Ha sido tú. ¿Qué? ¿Qué no? No, es guapísimo. Yo no me veo guapo. Por favor. ¿Cómo estarán ahorita? Oh, vamos a ver cómo está bonita. Hombre, sí. Ay, Dios mío, yo estoy aquí con la curiosidad viendo todo. Ay, mira. Son estos. Este es el cantante. Es hermoso. Todos son lindos. Este es el cantante, ¿cierto? Ha sido tú. ¿Qué crees? Que no te he visto. Ha sido tú. ¡Oh, qué lindos! No sé si ustedes logran ver allí. Allí, creo que sí. Súper lindos. Ah, esto era antes, ¿eh? Creo. 10 curiosidades que deberías saber sobre los hombres. Ay, yo como que voy a hacer un videito por ahí de muchas cosas. Me encanta, me encantó mucho. Pero tengo que conocer más de ellos. Tengo que escuchar más música. Tengo que saber porque, ajá. Ha sido tú. ¿Qué crees? Que no te he visto. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Haces el loco, no es a una niña disimular. Ha sido tú, te crees que no te he visto.
Es que lo dice muy rápido. ¿Qué crees? Que no te he visto. Ha sido tú. Ay, Dios, me encantó. Like. Pero este no es el video oficial, puede ser. Dice Video Music. No son de los hombres G. Nada, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por recomendarme a cada artista, a cada canción. Dios, una cosa más buena que otra. O no sé cómo nivelar, porque no hay nivel. Son demasiado buenos, chamo. Muchísimas gracias por recomendarme a cada artista, a cada tema. Yo sé que a veces soy como un rayecito pegado loco diciendo gracias, 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 pero está muy bueno. Entonces hay muchas cosas que no conozco y necesito conocerla y oírla. Sí, ahora estoy aquí pegada así como que, ¿ha sido tú? ¿Qué crees? ¿Qué no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú. Ok, ok, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. No olviden darle like y suscribirse si les ha gustado el video. Nos vemos, los quiero. Ha sido tú la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Es que no me la sé, no me la sé, obvio. Yo soy así, yo siempre quiero aprenderme las canciones en el primer momento. Sí.